Buenas noches, amigos. Bienvenidos a su programa Diálogos Profundos con Octavio Paz. Soy Trino Micha. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar sobre la literatura, sobre el papel que tiene la novela y el ensayo. Y si se puede por ahí colar lo de mi colonoscopía, pues estaré bien. Vamos a hablar de tu colonoscopía. Estuviste en el hospital esta misma semana. No, pues, o sea, estoy vivo. Eso todavía lo traes porque acabas de salir del hospital, ¿verdad? Salí ayer, es mi número de ficha. ¿Sabes cuál es tu tipo de sangre? Fui A positivo. Eres A positivo, pero en la vida eres muy negativo. ¿Cómo es eso? Tranquilo. Navarro, ¿sabes cuál es tu tipo de sangre? Creo que es o positivo o negativo. O sea, ustedes son positivos, ya. Siempre. Yo siempre he sido positivo en todo, hasta en mis análisis. Oye, pero me preocupa porque cuando pagas, también ya hace un año estuve en el hospital, cuando pagas te quitan eso. ¿Por qué no te lo quitaron? ¿Te saliste por la puerta de trasera o qué? No. Acá lo importante era dar un dinero. Una, ¿cómo se llama eso? El pase de salida. O sea, en que sí estás saliendo, habiendo... Oye, pero tú crees que estás como en un hotel de esos, ya sabes, all inclusive, ¿no? Que si no te lo quitas sí. Es para pedir más, sí. Más chupe. Una vacinica, por favor. Pipí RH negativa, por favor. Por favor. Una dosis. Yo creo que soy sangre universal. ¿Les late ese concepto? Claro. Sí. O sea, cualquiera me puede dar sangre. ¿Tú eres sangre universal? Creo. Creo. ¡No era! Ya se nos peló el paciente. No, luego les digo, tengo que ver mi licencia. Pero yo debo saber qué es. Ah, es O positivo. Me están diciendo que la universidad pues igual, es O positivo. O positivo. Digo, la parte, digamos, buena de la experiencia es que después de los exámenes estos deliciosos, que es una colonoscopía, endoscopía, ¿cómo se llama el otro? El que pasas como por un túnel, Tomografía. Sí. Parece que no es nada grave, lo cual es muy bueno, pero lo malo es que sigue siendo un enigma de que por qué el malestar continúa. O sea, ¿seguiste igual? Digo, con la alegría de estar vivo, la satisfacción de... La satisfacción del deber cumplido. Oye, pero ¿se están dando cuenta que este es un nuevo ciclo del programa en donde ya no están los escritorios, ya no van a estar nunca más? No sabemos. O sea, porque yo hay momentos en que voy a querer dibujar un poco y voy a tener que decir, oye, un escritorio, por favor. O sea, bien. O un pupitre. Que te tengo una mala noticia. Los escritorios ya se los, digamos, se los llevaron y estuvieron ya, digamos, en una máquina que los hicieron pedacitos y ahora ya... Te lo entregan. Sí, te lo entregan en chiquito. Como para dibujar así, pero en pequeño. Y luego, haz de cuenta, para lo del agua, veo que está tu vaso ya ahí tirado. O sea, el mío, pues, lo puse acá atrás. Entonces, quiero agua y pues lo saco esperando que no se haya tirado. Pero ahí también lo que funciona para hacer pipí también es, si necesitas una muestra... Una muestra rápida. Qué bueno que no salió eso. Ay, a cuadro. Qué horror. No, mejor una manguera que entraba con... Empone y ya. Sigues platicando sin molestarte. Pues, llegó un momento en que yo ya era una presencia incómoda ahí en el hospital porque yo ya lo que quería era que me desconectara, o sea, no estar canalizado. O sea, que es una cosa muy, muy incómoda porque pues, uno quiere de pronto, sobre todo si no estás en plan ahí tirado que no te puedes mover, que no era mi caso, pues yo estoy... todavía estoy funcional, o sea, entonces... Puedes rematar un centro área, perfecto. Oye, entonces, ¿pero por qué estabas canalizado si no estabas enfermo? Porque a la hora de estos exámenes tienes que estar pues, listo para cualquier eventualidad de que alguna transfusión, suero, todo, entonces estás ahí... ¿No será para que no te salgas?
Un poco sí, pero yo le decía, oiga, quiero ir al baño y tengo que estar agarrando esa cosa, la clásica de como Jack Nicholson ahí, Y con la batita abierta por atrás, ¿verdad? Sí, aparte la batita esa que es sí tiene un lado denigrante. Yo tenía un tío que se consiguió, sabía que le iban a hacer como, haz de cuenta, un examen así y demás, que le iban a poner la batita, y se consiguió una trusa que atrás tenía la forma de unas nalgas, de las pompas, pero traía la trusa, entonces se paraba, pero decías, y era lo mismo, ¿me entiendes? Porque, pero entonces eran unas pompas como muy redonditas, dice, si me van a ver unas nalgas, pues que me la vean redondas. Sí, claro. Yo insistí y lo logré después de litigar, de que me quitaran esa unión con el aparato, digamos, ya con la maquinaria hospitalaria. Dije, oye, neta, no lo necesito ahorita, o sea, quítenme esto, ¿no? Y luego cuando me di cuenta de que todavía iba a pasar otra noche ahí y ya sin estar conectado, dije, ¿qué me impide ponerme mi pijama? Que yo tenía una pijama en una mochila acá, o sea. Entonces me puse pijama, o sea, la diferencia del mundo. Claro. Claro. ¿Y tu vasito de leche? Mi vasito de leche. ¿Y estarán de acuerdo ustedes dos conmigo que la comida del hospital es terrible? Porque es una, horrible. Entre, como decía mi abuelita, una jaletina, leche, sí. Melón, no sé por qué el melón se les hace, o papaya. Y comida hervida, ¿no? Como muchas cosas como así herviditos. Yo la sentí sensacional, porque además como lo mío era tener que estar en condición casi de ayuno, y luego incluso en la primera noche, laxante, durante toda la noche estar echándome laxante para como hacer una purga general para el día siguiente hacer los exámenes estos de la colonoscopía, pues quedas en un estado así de santidad y vacío realmente, en donde cualquier, ya al día siguiente un pequeño consomé, o sea, era glorioso, cabrón. Claro. No, ya sí. Un consomé es palabras mayores, es alta cocina, ya es el bully. Con su patita de pollo. O el puro consomé. Era gelatina, la gelatina. Y no sé por qué, el rollo ese de que siempre el agua es de Lima. O sea, el agua de Lima. ¿Por qué la temporada? Porque es diciembre. Digo, perdón, porque es invierno. Sí. No es diciembre, sí. Estamos en enero, claro. Ahorita la mandarina es la que viene mucho. Pero, pues, Lima no está mal, con azúcar. No, viene, no. Y pues, la cosa esta, después de estar toda la noche laxándome, que tiene episodios que les voy a ahorrar las partes escabrosas. Sí, por favor, por favor. Tenemos un video, amigos, vamos para allá. ¿Me dicen de cabina que tenemos un video? Adelante, corre el video. Sí, me podrían sobornar. No, Te ya pues ya te al cuando ya estás listo para, pues te ponen ya en la camilla en donde te van a llevar a donde están los aparatos para estas cosas. Pues sí, es esa sensación de que eres un pequeño bulto a merced de la ciencia, ¿no? Entonces ya vas ahí en una camilla canalizado y nomás viendo pasar las luces de los pasillos, otro enfermo por acá, el anestesiólogo tirándote buena onda y dices, híjole. Te decían, vas a estar bien. Bueno, amigos, yo les quiero decir nada más algo, que esta colonoscopía y todo este trayecto lo tenemos a la venta en DVD y ustedes pueden verlo en realidad virtual desde sus casas. Toda la colonoscopía hasta llegar al punto donde está el meollo, lo que le el llaman. El meollo. Literalmente. No, sí. No estamos hablando nada de juegos de Duncan, de yoyos ni nada. El meollo, que es diferente. Sí. Que tiene diferencia con el peyoyo. Oye, ¿y entonces te alcanzaron a leer las estrías de la cartilla y las estrías? Sí, sí. Sí. El doctor era Jodorowsky. Muy interesante. Leyendo las líneas. Veo un hombre de ojos azules en tu futuro. O sea, a grandes rasgos, para lo que fui, que es mi molestia estomacal, sigue estando en un estado de incertidumbre, o sea que, porque entro dentro del cuadro que creo que mucho de la población lo tiene, que es esta cosa que se llama intestino, ¿cómo se llama? Intestino no, colon. Irritable. Intestino o colon irritable. Inestable. Que es el famoso, la enfermedad del Tuca Ferretti, ¿no? ¿Ah, que, sí? Que es muy irritable. Claro, o sea, uh-huh. y
Pero lo que sí fue lo que me mandaron al hospital, porque a la hora de los primeros exámenes, parece que sí traigo una anemia fuerte. Entonces, eso digamos que fue lo claro. O sea, que yo ni siquiera iba por eso. O sea, no. Y dijeron, oye, no, espérame, no, al hospital a checarte rápido. O sea, traes una anemia, que creo que su nombre es anemia perniciosa. Sí. Pero cómo, o sea, entendiendo un poquito cómo lo conocemos tú y yo al señor Pelón, de que eres muy buen degustador, o sea, siempre comes mucho. ¿Cómo es posible que tengas una anemia? Porque además no comes frituras ni cosas, digamos, que te hagan daño. Eres buen comedor de fruta, de verdura, eres buen y muy tragón. Carnívoro y buen tragón. Pero en estos últimos tiempos, ¿no te has dado cuenta que he estado comiendo bastante menos? He estado enflacando, me he estado hasta chupando. Mucha gente se empezó a preocupar y a decirme, oye, ¿qué te está pasando? Cada vez más flaquillo, enjuto. Entonces dije, no, pues ya me voy a consumir aquí en vida, cabrón. O sea, y ciertamente coincidía con malestar generalizado, estomacal. Entonces te dije, no, pues sí, tengo que ver qué es esto, cabrón. Y sigo sin saber. No, bueno, es que además ibas a lugares, digamos, públicos, a exposiciones y demás, y te decían, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Sí, sí. Espero que 2023 sea el año del renacimiento del molusco. O sea, mi regreso a la vida plena y ahora sí musculosa otra vez. ¿Te acuerdas que Diego Rutia te decía que Apolonio, que porque parecías como este espía ruso que le dieron un veneno. Claro, que, por cuestión política, ¿verdad? Exacto, por cuestión política y acabó así como tú estás ahorita. Fíjate. Entonces, no sé si alguien, algún agente antichora esté orquestando esto, pero ya párenle, cabrón. O sea, la gente antichora. ¿Y estás preparado para que te digan en un momento dado? No, sí, efectivamente, este es de los que, para lo que no tenemos diagnóstico. Eres un caso en un millón, qué raro. Sí, es que son enfermedades raras, o sea, porque pueden tener muchos motivos, o sea, lo del intestino irritable, o sea, que puede ser directamente orgánico y por cuestiones de la nutrición, que tu cuerpo no reciba algunas cosas que puedes empezar a investigar, hasta una cuestión emocional. Yo es lo que yo le dije a Kenny, a mi esposa, le dije, me puedes estar dando un disgusto muy fuerte, ojo. O sea, corrige ya tu actitud para conmigo porque me estás matando. Te vas a mandar a la tumba, cara. Es que yo sí creo que hay algo que puede ser, digamos, que tiene mucho que ver con el día a día, que sí afecta mucho porque eres... Me decía, ¿te acuerdas de Cuautli Arau, el hijo de Sergio Arau? Me decía que tú eres páncreas. Me dice, es que Gis es más páncreas que yo y él, dice que nosotros somos más bien nervio y que tú eres páncreas, que todo es como aguantar, hasta que un momento dado el páncreas, que es el que va eliminando muchas cosas. Exactamente. No, sí me checa. ¿Te checa? ¿Lo que te choca, te checa? Y luego, y por otro lado, por aquí la traía la primera receta, cuando menos para empezar a investigar, así de cosas de algunos suplementos o algunas pastillas para alivianar la digestión. El último punto que viene ahí, que llegué a mi casa a mostrárselo a Kenia, que dice reposo en cama, o sea, por mínimo una semana. Bien hecho. Entonces, sí. Aquí dice, desayuno en la cama, señor. Aquí dice, sí. Señora, punto 4. Yo quiero tener anemia. Pero ¿a ti quién te atiende? Yeah. Digo, te estoy espejeando porque igual a mí, ¿quién me va a atender? O sea, me dicen que ya incluso adoptó 2 gatos más, Navarrete. ¿Sí es cierto este chisme? Sí. Ya sabes, la señora de los gatos de la mujer. De los Simpsons. No, es que llega un momento, digo, obviamente esto hay que platicarlo. Para nuestras generaciones, que estamos entrando en esa etapa de que de muchos años de no entrar a un hospital, de repente es esa parte que luego te dicen, sí deberías de tener un seguro médico, sí. Es necesario, o al menos estar en el seguro. No, tío, o sea, algo ya muy, algo muy claro ya, en ese respecto, porque sí es una
aventura oscura en el, pues realmente en el mundo capitalista, o sea, de esa corporación tremenda que es la Administración de la Salud. Entonces llegó un momento en el que empiezas a tratar de hacer cuentas de cómo va aumentando la cuenta y dices, creo que sí preferiría morir. O sea, mejor ya déjenme así. Que tener deudas. Que me empiece a llegar una cuenta que luego más bien va a ser humillante, que no vas a poder pagar. Y la chingada, dije, no, mejor ya organicen mejor el funeral y ya. O sea, así ya quedamos a mano. O sea, ya tranquilos todos. Es que es muy difícil que últimamente, y no sé si te investigan, pero yo tengo un teléfono que yo puse que no, nadie puede buscarme por ninguna razón, pero los únicos que me llaman son los de Galloso. Y le digo... ¿Todo bien, señor Camacho? Sí, todo. ¿Me han llamado este número? Ya supimos de su amigo Gis. ¿Usted bien? ¿Todo? Digo, ¿qué necesidad? ¿Tiene todo en orden? O sea, ¿qué necesidad de quererte hablar sobre en estos últimos años? ¿Por qué no me hablaste cuando yo tenía 22, 25, 30? No, ya después de los 60, llamada semana tras semana de Galloso. Claro, y te dicen, espérese, a los 70 la vamos a hablar diario. No, cada hora. ¿Todo bien? Oye, pero lo que, cuando menos hay que poner las pilas y esas comidas que hemos estado posponiendo con los amigos, sí hacerlas. O sea, pero porque, en esas comidas... porque ya vamos a empezar a faltar. O sea, claro, va pero... a ver que tal cuate ya, ya está en cama, que tal otro, pues ese ya no está con nosotros. O sea, tal otro, pues ya perdió toda la dentadura. O sea. Es como esto de la aventura del Poseidón, no sé si se acuerdan, que se voltea el barco al revés, y entonces hay como una especie de grupo que dice, no, es que estamos al revés y vamos a ir para arriba. ¿Cuántos somos? Somos 8. Entonces de repente van y de repente son 6. Y entonces Jim Hackman pregunta, oigan, ¿y no venía un cocinero? Didn't make it. Ah. O sea, en el camino algo pasó que se cayó, se quemó. Algo pasó entre el barco y así. Pues, así está pasando, ¿verdad? Oye, ¿qué razón le das de fulanito? No, ya no llegó. Didn't make it. Oye, Gis, ¿te acuerdas que estaba ya medio flaquito? Y... Se estaba enflacando. ¿Te acuerdas? ¿Estaba bien flaquito? Pues no está, no es que hiciera ejercicio. Es que... Pero a ver, eso que dices, las comidas hay que hacerlas. Yo las quiero hacer. O ya te da flojera. También. No. La pregunta es, ¿qué te vamos a ofrecer para tu estomaguito? Es decir, nosotros todos vamos a seguir chingándonos un menudo, pozoles. No. Ustedes coman a gusto. O sea, ustedes, yo voy a estar ahí viendo nomás que todo marche bien. Las sobritas, ¿o qué? Se supone que sí voy a comer. Se supone que el menudo es para la anemia, ¿eh? Y el hígado. Yo digo que el tepache también. Bueno, no he entrado ya, que sé que voy a tener que ya tener plática con un nutriólogo. No he entrado en esa parte ya de un diseño de una dieta que espero que sea razonable. Pero mientras no hable con un nutriólogo, yo hago lo que yo quiera. Pues sí. Creo que te van a dar menudo, pero como no lo vas a poder masticar bien, lo tienen que moler en la licuadora y ya te lo dan con un popote. Como el tejuino. Como el tejuino. O sea, un chicharrón, señor. No, esto es que sí hay que empezar a cuidarnos. Esa es la parte en la que es triste que nuestros, a lo mejor, televidentes están diciendo... Oye, están entrando esos de la chora en un túnel muy, muy triste. Sí, están como creciendo. Sí. Están viendo, amigos televidentes, algo muy humano. Es que hoy es un programa de calidad humana. No todo es jajaja. Fuimos viendo cómo esos tres conductores se fueron consumiendo, como en cámara lenta. Porque en realidad tú te das cuenta y lo vas viendo con ciertos conductores en la vida de programas. Estoy hablándote de mi memoria de los conductores de los 60s que eran fumadores. Y mientras están en una entrevista estaban fume y fume y demás. Esos conductores ni siquiera llegaron a esa parte del hospital. O sea, siempre se morían. Es verdad. De otro día ya no vino fulanito de tal. Ya. Como Benny Hill, ¿no? Exactamente. Que de pronto se agüitó porque le cancelaron el programa. Entonces se encerró en su casa a ver tele y comer hamburguesas y papitas y eso ya. No. Y lo encontraron después de 3 días en su sillón como así, con la tele prendida. Entonces sí es clásica esa escena, ¿verdad? Con el control en la con mano. Con el control en la mano. Ah, ya. Murió ya, con ya. El control en la mano. Lo peor del caso es que en la tele estaban pasando... La chora TV. Pero
con este capítulo. Digo, no, ¿para qué quiero vivir? Algo raro, algo que hablaban en español, pero no entendía. Era eso. Algo ligerito en la chora de hoy. No, espero que sea una dieta razonable, o sea, que, en donde puedas comer de todo, nada más ahí campechaneado. Así la voy a pedir. De todo campechaneado. ¿Cuál es, por ejemplo, aquí en el staff, ¿cuál es la comida ustedes que dicen mi preferida? ¿Cuál es, Octavio? Moronga. 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 ¿Te gusta la moronga? Hardcore. ¿Sabes qué? Creo que ni siquiera la he probado. Es la que es sangre, ¿no? Sí, relleno de sangre. Ah, no, eso, quedamos de ir el otro día. ¿A dónde la dan? ¿En la Matera o no? En la Iberia. Ah, en la Matera nos dio. Sí, se nos dio Juan aquí, sí. Hay moronga ahí, sí, es cierto. Sí. No, bueno, eso parece que está muy recomendado para la anemia. ¿De verdad? Yo no, de las que hacen daño no es la moronga. Para mí, lo máximo que hay así de comida puede ser el pozole. A mí también. Y más porque no lo como seguido. Tiene, ¿Te da mala espina? No. ¿De no sano? No, ¿qué pasó? ¿Es sano? Pues yo digo que debe ser muy sano. Sanísimo. Sí. Ah. Maicito. No, ¿sabes qué? Yo creo la hamburguesa. Sí, la frecuencia. A lo mejor es que yo todos los días quiero pozole. A lo mejor es que todos los días quiero pozole. ¿El chile? ¿Qué tal el chile? Ops, en panzona, pero es bueno. Pues eso ya de manera, casi ni siquiera me lo han tenido que decir, pero sí lo tengo ya bastante apartado. ¿Tú por sí no comes lo mismo picante, el café, ¿no? Que ahorita casi no estoy tomando café, o sea. Es que eso. Y no, pero verdad que la señal más fuerte fue lo del alcohol, cabrón. A mí que me encanta realmente. ¿Tampoco? ¿Te lo quitaron? El vino, no. ¿No te acuerdas que yo solo en las últimas sesiones ya ni siquiera se me antoja? El doctor le decía, sí tome. No. Para mí eso sí dije, no sabes qué, sí traigo algo. Si ya no quiero chupar. Ojo. Pero, estás mal. Pero lo que voy a decir, ahorita, o sea, ¿te dijo el doctor, usted no tome o más te dijo con moderación o nada? O sea, cuando me dijo uno de los tantos que he visto en estos últimos dos meses, que entre sus consejos era no café, no alcohol y eso, dijeron, pues ya ni siquiera necesité que me dijera, porque yo ya traía yo una especie de que no, ahorita vino, no se me antoja para nada, cabrón. O sea, siento que es muy pesado, o sea, y sobre todo el tinto. Sí. Y tanto que me gusta, y ahorita veo una copa de tinto y se me hace así como una cosa espesa y como una plastilina oscura. Hay algo que pasa con el tinto que es, según yo, es de las edades, porque... Yo desde hace mucho, y a lo mejor justifico que digo, es que para Chapala es un blanquito. Y digo, no, es que realmente el blanco me va mejor porque es un vino más amable para el estómago. Sí. El tinto tiene muchos taninos y para la cabeza y te duele la cabeza y de repente no estás disfrutando. Es esa parte que dices, primero, hay gente que dice, vamos a dejar los vinos buenos al final. No. El bueno hay que hacer al el principio. Primero, claro, al final, dale. Al final ya. Ya del de Tetrabric, ¿qué más sí, da? Sí, ya. Y luego cada quien tiene una serie ya de cosas, conclusiones que ha llegado en la vida hasta ese momento. Entonces, cada quien tiene consejos que darte de lo que sea, ¿no? A mí cuando empecé con esta, en una de las últimas reuniones, de que no, pues que el alcohol ahorita me está dando agüite, ¿no? Como que no se me antoja y todo. Y Gonzalo, tu problema es del estómago, whisky, señor. O sea, es prácticamente medicina para el estómago. Whisky. Y me sirvió ahí un whisky en las rocas y la chingada. Medicina, señor. Vino entonces, blanco, el tequila es blanco, vámonos. Eso es como, y me lo dijo con tanta seguridad que entonces yo ya me empecé a sentir bien, cabrón. Dije, no, tenés razón, cabrón. Pues, es que el whisky a mí... Hace tiempo me vino mal porque les platiqué que una vez tanto Chema como yo nos fue muy mal del estómago y lo último que tomé, digamos, antes de que nos fuera muy mal, que fue muy raro porque a Chema lo llevé al hospital y él le empezó a dar esta onda de se volvió al revés. Cuando se sintió bien, en ese momento yo me empecé a sentir mal. Y lo último que tomé fue whisky con palomitas dulces. No, bueno. Yo odio esa... Odio esa combinación. Nunca los mezcles. Ni quiero whisky, ni quiero palomitas dulces. ¿Cómo verías una malteada de palomitas con whisky? Con whisky. Digo, ¿cómo ven si nos despedimos ya del programa? Porque se nos acabó el tiempo. Espero que haya sido de ayuda para muchos de ustedes, los consejos y las grandes verdades que se dijeron hoy. Muchas gracias, Navarrete, por el apoyo. Claro, no, ahí estamos. Acuérdense que esta chora es bicarbonato con limón. Y así síganse, porque estamos. Sí pone. Estamos vivos, señores. Estamos vivos. ¡Woohoo!